Dios Padre, todo poder.
quería reunir a su pueblo y proclamar la buena nueva a los pobres. Esa promesa se ha realizado en Cristo, el testigo fiel, en el que se cumple la Escritura. También nosotros, por el bautismo, hemos sido ungidos y hechos discípulos, hermanos y misioneros. Lectura del libro de Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido. Me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres, para curar los corazones desgarrados, proclamar la amistad, la amnistía a los cautivos y a los prisioneros la libertad, para proclamar un año de gracia del Señor, un día de venganza de nuestro Dios, para consolar a los afligidos, para dar a los afligidos de Sion una diadema en lugar de cenizas, perfume de fiesta en lugar de duelo, un vestido de alabanza en lugar de un espíritu abatido. Vosotros os llamáis sacerdotes del Señor, dirán de vosotros, ministros de nuestro Dios. Les daré sus salarios permanentes y haré con ellos un pacto perpetuo. Su estirpe será célebre en las naciones y sus vástagos entre los pueblos. Los que los vean reconocerán que son la estirpe que bendijo el Señor. Palabra de Dios. Señor, mira, Señor, anunciaré.
Lectura del libro de Apocalipsis. Gracia y paz a vosotros de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito entre los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos ha librado de nuestros pecados con su sangre, y nos ha hecho reino y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Mirad, viene entre las nubes. Todo ojo lo verá, también los que nos atravesaron. Por Él se lamentarán todos los pueblos de la tierra. Sí, amén. Dice el Señor Dios: Yo soy el Alfa y el Omega, el que es, el que era y ha de venir, el Todopoderoso. Palabra de Dios. Consagrados, queridos seminaristas,
por estar toda la iglesia cristiana aquí. Pero ahora representamos a toda la iglesia cristiana. Y de una forma muy segura, porque por nuestra plegaria hoy pasa toda la vida y la actividad de la iglesia cristiana. Pedimos a Dios que bendiga y conserve el crisma y los óleos que marcarán con la acción del Espíritu Santo la vida sacramental de nuestra comunidad. Nuestras manos sacerdotales marcarán con el crisma, marcarán a los católicos, a los bautizados, a los enfermos. El presbiterio puede reunirse de muchas maneras, en mayor o menor número, y para asuntos y motivos diversos. Los encuentros de la presbiteria, sean por estados físicos, por tipos de tarea o de actividad espiritual, son reuniones del presbiterio. Las ocasiones en las que nos reunimos en mayor no son los encuentros en los que debatimos cuestiones, adoptamos orientaciones o incluso nos damos a nosotros mismos normas de buena convivencia. Las reuniones sacerdotales más numerosas, gracias a Dios, son esta que hoy nos reúne, la misa cristal, las celebraciones de otras sagradas, las exequias de nuestros hermanos sacerdotes. En estas ocasiones no debatimos, escuchamos y hablamos con Dios. En estas ocasiones la presencia que marca las escuchas y las orientaciones es la palabra de Dios. Lo que podemos y debemos hacer no es la conclusión de nuestras discusiones, sino de nuestra escucha y de nuestra disponibilidad a esta palabra. Lo que yo pueda hacer por mi día no es más que tratar de ayudar y concretar la escucha. Pero el mensaje es de Jesús, es de Dios. Yo puedo señalar las situaciones o problemas que necesitan la iluminación por la palabra de Dios, pero la luz tampoco la es. ¿Qué nos preocupa? ¿Qué necesitamos hoy? ¿Qué queremos que el Señor ilumine con su palabra? Sabemos que nos preocupa cómo son las comunidades que han detallado. Nos preocupa y nos quita la alegría ver que cada vez hay menos personas que han crecido en edad, pero ellas están bastante ausentes. Nos preocupa comprobar la dificultad para renovar los grupos de agentes de pastoral que precisa la tarea de cada día en la estructura, en calidad, en la animación de grupos. Y nos preocupa vernos a nosotros mismos, pastores, que también hemos disminuido el número, que hemos crecido en edad y que no tenemos. Sentimos especialmente que una parte importante de los jóvenes ya no han nacido y crecido en el ámbito de la comunidad que adora y sigue al Señor Jesucristo. Paradójicamente, bastantes de ellos sí han pasado algunos tiempos en el ámbito eclesial, en la atmósfera parroquial, pero la adhesión personal a Jesucristo y la estabilidad y su permanencia y su constancia en la casa de Jesús no se han conseguido.
hemos sido conocidos, aprendido y vivido en aquellos tiempos, no hay que tratar con sus soluciones casistas. O lo haya hecho tan superficialmente que la calle a la que salieron se lo llevó todo. Y no dejó más que la huella de una baba. Fijos los ojos en él, en
Nos movemos con comunidad y nuestros
espacios esenciales entre las gentes conocidas y las ideas y experiencias compartidas. Pero la unción del Espíritu es inseparable del Espíritu. El Espíritu de los hombres que manda a los pobres, a los cautivos, a los ciegos, a los oprimidos, a todos los que necesitan un anuncio de nueva oportunidad, de esperanza, de año de gracia. El Espíritu abre las puertas de nuestras cerámicas, que son a veces refugios de comodidad para nuestros miedos y nuestras inercias. Cobertizos personales o comunitarios que nos permiten mantenernos a distancia del mundo de la tormenta humana, lejos de las llagas del Señor, en la carne y el sufrimiento de los demás. Son palabras de Francisco, de Santo Padre, como las que siguen. Para ser evangelizadores auténticos, hace falta desarrollar el gusto espiritual de estar cerca de la vida de la gente, hasta el punto de descubrir que eso es fuente de todo superior. La misión es una pasión por Jesús, pero al mismo tiempo una pasión por su pueblo. Devuélvenos, Señor, la alegría, dice el salmista. ¿Cuántas veces hemos rezado todos con estas palabras de misericordia? Devuélvenos, Señor, la alegría. Que este sea hoy nuestro día, nuestra plenaria confianza, sin olvidar nunca que la alegría del Espíritu, la alegría del Evangelio, es una alegría misionera. Siempre tiene la dinámica del éxodo, del don, del salir de sí, del caminar y sentar siempre de nuevo, siempre más allá. En la vigilia pascual renovaremos todos las promesas del bautismo y hoy en esta misa cristal nosotros, pastores, renovamos las promesas sacerdotales. Nuestra fidelidad es su fidelidad. Nos viene de él, nos viene de Dios. Mantengámonos firmes, dice la carta de los Hebreos, en la esperanza de la casa, porque él es fiel, él es quien hizo la promesa. Fijémonos los unos en los otros, para estimularnos a la caridad y a las buenas obras. El Señor Jesús, el testigo fiel, el Cristo, ungido y enviado por el Espíritu, nos bendiga con su amor y nos llene de amor. Amén. Amadísimos, en esta conmemoración actual del día confirió un sacerdote a los apóstoles y a nosotros, ¿queréis renovar las promesas que hicisteis un día de vuestro mismo y ante el pueblo santo de Dios? Sí, sí. ¿Queréis uniros más fuertemente a Cristo y configuraros con él, renunciando a vosotros mismos y reafirmando la promesa de cumplir los sagrados deberes que por amor a Cristo aceptasteis vosotros el día de vuestra ordenación para el servicio de la Iglesia? Sí. ¿Deseáis permanecer como fieles dispensadores de los misterios de Dios en la celebración eucarística y en las demás acciones y desempeñar fielmente el ministerio de la como seguidores de Cristo, también del pastor, sin pretender los bienes de Cristo, sino movidos únicamente por el celo de las almas? Sí, sí, bien.
ponemos todos en el mundo. Nosotros todos hijos de Dios, orad por nuestros presbíteros, para que el Señor derrame abundantemente sobre ellos y que sean ministros fieles de Cristo, los unos a los otros, y os conduzcan a Él, única fuente de salvación. Cristo, oyenos, Cristo. Cristo, Señor Dios, Padre de todo consuelo, que has querido sanar las dolencias de los enfermos por medio de tu Hijo, escucha con amor la oración de nuestra fe y derrama desde el cielo tu Espíritu Santo Paráclito sobre este óleo. Tú que has hecho que el leño verde del olivo produzca aceite abundante para el vigor de nuestro cuerpo, enriquece con tu bendición este oro, para que cuantos sean ungidos con él, sientan en cuerpo y alma tu divina protección y experimenten alivio en sus enfermedades y dolores. Que por tu acción, Señor, este aceite sea para nosotros óleo santo, en nombre de Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos. Amén.
Oremos. Señor Dios, fuerza y defensa de tu pueblo, que has hecho del aceite un símbolo de vigor, dígnate bendecir este óleo. Concede tu fortaleza a los catecúmenos que han de ser ungidos con ellos, para que al aumentar en ellos el conocimiento de las realidades divinas y la valentía en el combate de la fe, vivan más hondamente el Evangelio de Cristo, emprendan animosos la tarea cristiana y admitidos entre tus hijos de adopción, gocen de la alegría de sentirse renacidos y de formar parte de la Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor Dios, autor, hermanos, pidamos a Dios Padre Todopoderoso que se digne bendecir y santificar este encuentro para que aquellos cuyos cuerpos van a ser ungidos por él sientan interiormente la unción de la bondad divina y sean dignos de los frutos de la redención. Señor Dios, autor de todo crecimiento y de todo progreso espiritual, recibe complacido la acción de gracias que gozosamente por nuestro medio te dirige la Iglesia. Al principio del mundo, tú mandaste que de la tierra brotasen árboles que dieran fruto y entre ellos el olivo, que ahora nos suministra el aceite con el que hemos preparado el Santo Cristo. Ya David, en los tiempos antiguos, previendo con espíritu profético los sacramentos que tu amor instituiría en favor de los hombres, nos invitaba a ungir nuestros rostros con óleo en señal de alegría. También cuando en los días del diluvio las aguas purificaron de pecado la tierra, una paloma, signo de la gracia futura, anunció con un ramo de olivo la restauración de la paz entre los hombres. Y en los últimos tiempos, el símbolo de la unción alcanzó su plenitud. Después de que el agua bautismal lava los pecados, el óleo santo consagra nuestros cuerpos y da paz y alegría a nuestros rostros. Por eso, Señor, tú mandaste a tu siervo Moisés que tras purificar en el agua a su hermano Aarón, lo consagrase sacerdote con la unción de este óleo. Todavía alcanzó la unción mayor grandeza cuando tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo,
después de ser bautizado por Juan en el Jordán, recibió el Espíritu Santo en forma de paloma y se oyó su voz declarando que él era tu Hijo, el Amado, en quien te complacías plenamente. De este modo se hizo manifiesto que David ya hablaba de Cristo cuando dijo: el Señor tu Dios te ha ungido con aceite de júbilo entre todos tus compañeros. A la vista de tantas maravillas te pedimos, Señor, que te dignes santificar con tu bendición este óleo, que con la cooperación de Cristo, tu Hijo, de cuyo nombre le viene a este óleo el nombre de Cristo, infundas en él la fuerza del Espíritu Santo con la que ungiste a sacerdotes, reyes, profetas y mártires, y hagas que este Cristo sea sacramento de la plenitud de la vida cristiana para todos los que van a ser renovados por el baño espiritual del bautismo. Haz que los consagrados por esta unción, libres del pecado que nacieron y convertidos en templo de tu divina presencia, exhalen el perfume de una vida santa. Que fieles al sentido de la unción, vivan según su condición de reyes, sacerdotes y profetas, y que este óleo sea para cuantos renazcan del agua y del Espíritu Santo, crisma de salvación, que salga partícipes de la vida eterna y herederos de la gloria celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Llenos están el
supongo, por tu Iglesia Santa y Católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero con tu servidor, el Papa Francisco, conmigo, digno siervo tuyo, y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan que ofrecemos, y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Del mismo modo, acaba la cena. Nuestro Padre, glorioso de tus santos, sobre la mesa, dando gracias, te bendijo, y lo dio a su discípulo diciendo: Tomad y bebed todo lo que es, porque este es el cáliz de mi sangre, la sangre de la gracia nueva y eterna, que será derramada por nosotros con mucho gusto para el perdón de los pecados. Este es el sacramento de nuestra fe. Mira,
Pónganse a la guarda de tu presencia, hasta el altar del cielo, como armas de guarda, para que cuando recibimos el cuerpo de la sangre de tu Hijo, para alcanzar aquí este altar, seamos coronados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, hermanos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta los pecados de la fe de tu iglesia, conforme a tu palabra concede en la máquina, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Vamos.